chance for this. I be my best lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Young me now, miss number one for the lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Young me now, miss number one for the list. The girl on my twist waistline can't resist. Y es que me gusta el atrevido de las americanas. Y como es que luce la ropa de la nena en Europa. Me gusta la candela fina de toda mi latina. Pero yo solo quiero una que me lleve a la luna. Flow, flow pegajoso, pa' que se lo guayen. Poco peligroso, para que se pase. Estoy monchoso, tu sobra de carne. Dale batidora, pate, pate. A mí me gusta la cosita que hace. La que no se me señale, dale clase. Estoy monchoso, tu sobra de carne. Dale batidora, bate, bate. ¡Masito! Muy buenas noches, estimados pobladores de Chura. En este vigésimo aniversario provincial estamos nuevamente compartiendo en esta noche de elección y coronación de la señorita Chura 2014, asimismo la... Como ustedes pueden apreciar, nos encontramos detrás del escenario por donde van a salir las candidatas para hacer su, su desfile en esta pasarela que se ha presentado. Ellos se encuentran en el camerino en este momento haciendo lógicamente el maquillaje, viendo el vestuario que ellos van a lucir en esta noche. Vamos a acompañarles a través de las cámaras de Clips TV para llevarles todos los detalles detrás de cámaras, todo lo que no se ve en el escenario, ustedes lo estarán observando a través de Clips TV Canal 8, así que acompáñenme. Está saliendo al escenario. Bueno, vas a deleitar al público con tu belleza. López. ¿Y cómo te sientes antes de salir al escenario? Tranquila, serena, que todo sea lo que Dios da. ¿Te has preparado estos días? ¿Te has preparado? ¿Vas a deleitar al público con tu belleza? Así es, todos estos días han sido unos días muy fuertes en nuestras coreografías que hemos tenido. ¿Cuál sería tu mensaje para todas las chicas sechuranas? Bueno, todas somos hermosas, la juventud sechurana es muy hermosa y pues si desean participar y se sienten decididas, que
pueden ellas venir y pararse aquí, que vengan. No hay problema, porque todas somos hermosas ante el pueblo y ante los ojos de nuestro Señor Dios. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Te toca salir del escenario, ¿cómo te sientes? Demasiado nerviosa, los nervios los tengo de puntas, no sé qué hacer. Pero daré todo de mí para... ¿De dónde eres? San Clemente. De San Clemente, has venido con toda tu barra. Sí, espero que quedar en algún lugar, por lo menos en alguno de los 5 que están para las semifinales. Okay. Siente, ¿cómo están esos nervios? ¿Están nerviosa? Un poquito emocionada, pero esperando que todo nos salga bien, confiándole todo a Dios, que es grande igual, y todas las candidatas estamos dispuestas para cumplir ese rol. ¿Qué es lo que va a predominar ahí en el escenario? El desenvolvimiento en las pasarelas, la sonrisa, la carisma y bueno, el comportamiento con el público. Ok, muchas gracias. ¿Sientes antes de salir al escenario? Bueno, un poco tranquila porque todo, dar todo de mí, ¿no? Ahí en el escenario y a ver. ¿De dónde eres tú? De Parachique. De Parachique. ¿Cuántos añitos tienes? 17. Eso es lo que haré todo de mí para poder ganar, pues, ¿no? Un saludo a todos los chicos de Clip TV. Okay, muchas gracias. De nada.
añitos tienes, Stacy? 18 años. ¿Y cómo te sientes antes de salir al escenario? Se sienten nervios, pero a la vez muy contenta, pues quiero representar a mi provincia de Sechura para poder ayudar a los jóvenes. La verdad, antes he concursado, pero en el colegio, un evento tan grande, no. Entonces, ¿no has sido también reina del Colegio San Martín? No, del Albert Einstein. Ah, del Albert Einstein. Reina Instina, sí. Okay. Entonces ya más o menos tienes un poco de práctica. ¿Esperas dominar a este público y al jurado? Ha sido hace muchos años, pero espero que sí, espero que todas las cosas me salgan bien. Lo importante es disfrutar lo que estamos viviendo, pues es una oportunidad única, ¿no? Ok, vamos a ver tu presentación. Gracias. Rinconada, Yicuari. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? ¿Estás relajada? No tan nerviosa, pero bueno, hacer lo que se puede y encantarle al público. ¿Has tenido otra presentación, has tenido otra oportunidad de participar en un tipo de evento como este? Sí, en Rinconada ya he participado hace 2 o 3 años y gracias a Dios gané. Tú eres una reina, la reina de Rinconada. Ex reina. Okay. Envíale un saludito para la gente de Clips TV Canal 8. Saludos para toda la gente de Clip y que sigan viendo este canal. Gracias. Okay, muchas gracias. Can you stop this music, please? Mi nombre es Eliana Milagros Ruiz Gutiérrez. ¿De dónde viene usted? De Vice. ¿Está representando al distrito de Vice? Sí. ¿Y cómo están sus nervios? ¿Usted está relajada? ¿Cómo se ha preparado para esta noche donde va a presentar usted toda su belleza? La verdad es que estoy completamente tranquila, nada de nervios. Es más, lo único que quiero es voy a dar todo de mí para poder ganar la corona. Estaremos ahí con una pelota, es parte de su presentación ahí en el escenario. Sí, es parte de mi presentación, estoy tratando de hacerlo diferente a las demás chicas y bueno, pues poder así, poder ganar más puntos. Todo eso. ¿Ha venido con su barra, su familia, está acompañando? Sí, prácticamente ha venido todo Vice y bueno, pues espero que poder ganar. Envíale un saludito para la gente de Clips TV Canal 8. Ay, hola, bueno, pues lo único que les digo es que voy a dar todo de mí, voy a poner todo mi punche y todo para poderme llevar la corona, para que todos ustedes así puedan ver que yo puedo ser la mejor de todas las demás. Ok, ya le están llamando, muchas gracias. Gracias.
representa? La provincia de Sechura. ¿Usted vive acá en Sechura? Así es. Bien, ¿y cómo está, cómo se siente de salir al escenario? Emocionada, un poquito tensa, como casi todas, pero a ponerle punche, a tratar de dar lo mejor de mí. ¿Cuál sería su mensaje, su consejo para todas las jovencitas de Sechura? Bueno, como joven que soy, el que tengan el mejor comportamiento, el que siempre demuestren lo mejor de ustedes, el que cada uno es responsable de sus propios actos, de sus propias tradiciones, de lo que nosotros podemos demostrar a la sociedad. Entonces tratemos de dar lo mejor de cada uno de nosotros para mejor de nuestra provincia, para el mejoramiento de nuestro desarrollo, de nosotros como personas y de nuestra provincia de Sechura. Envíen un mensaje o un saludo para la gente de Eclipse TV Canal 8, que en este momento la está observando su presentación. Así es, mi mayor saludo para el programa, para el canal Click TV. Estoy decirles nada, muchas gracias por la oportunidad y por este espacio que nos están brindando. Muchas gracias. Elección y coronación de la señorita Sechura 2014. Se han hecho presentes muchos artistas. Uno de ellos pues es Javier Arias. ¿Quién no conoce Javier Arias? Todo el mundo lo ha visto, todo el Perú lo ha visto a través de este programa de Frecuencia Latina, La Voz Perú. Javier Arias, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Sechura. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente agradecido, emocionado y feliz de estar aquí en Sechura, una linda tierra a la que quiero con todo mi alma, porque es un motivo muy especial. Y nada, feliz de estar aquí acompañando en esta. Hay chicas muy bellas, muy lindas, a las que he visto por aquí desfilar. Así que a ellas les voy a cantar de todo corazón. Si un día como cualquier, nunca olvidaré la fecha. Coincidimos sin pensar, el tiempo y el lugar. Algo mágico pasó. Sonrisa me atrapó, sin permiso me robaste el corazón. Y así sin decirnos nada, con una dulce mirada, pensaba nuestro amor. ¡Fuerte! Tú me cambiaste la muchos programas de concurso, de canto. Cuéntanos esas experiencias en diferentes canales donde te has presentado. Así es. Bueno, gracias a Dios he tenido varias oportunidades en los programas, como ha sido en Camino a la Fama en el 2003. Estuve con Ernesto Pimentel ahí en Camino a la Fama, luego estuve en Superstar en el 2006 y pasé a Desafío y Fama 2008. Y ahora en el 2013, mi mejor experiencia realmente junto a la maestra Eva Ión, en La Voz Perú. Gracias a Dios, en todos los concursos he podido llegar a puestos importantes hasta las finales. Así que muy agradecido con toda la gente que me ayuda, que me apoya con su mensaje de texto, con su llamada. De verdad, los quiero muchísimo, los tengo siempre presentes. A los que me siguen en el Twitter, en el Facebook, ¿verdad? Les mando un beso y un abrazo con todo el corazón. Luna, luna, luna. Tú sabes que la quiero. Bailando, bailando. Luna, eso es. Yo siento amor. Ahí está. Me muero, amor. Nosotros sabemos que tu
pareja, no sé si estás casado, tienes tu pareja, es Echurana. Así es, mi novia es Echurana y la conocí en Trujillo, así que por eso yo tengo acá toda la familia, así que me siento en casa por eso. Bien, ¿cuál sería tu mensaje para todos aquellos jovencitos, todos aquellos que tienen ese talento del canto? Bueno, lo primero, que con disciplina y orden todo se puede conseguir. Perseverancia es muy importante. A veces uno puede caer, pero tiene que levantarse. Tienes que perseguir los sueños hasta el final y aprovechar las oportunidades que te da la vida. Y siempre agradecer a Dios por todo lo que nos da. Para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo. Un saludo con todo mi corazón a toda la gente de Eclipse TV, para ellos, con todo mi corazón. Gracias, nos vemos. Bienvenida nuevamente, con cuidado por favor, agáchate un poquito, reina, exacto, perfecto, ahora sí. Bienvenida, ahí está entonces nuestra bella Luciana Mendoza Deza, que nos trae el traje típico de la cultura mochica. Así es, lo dice que la cultura moche abarcó desde las bañeras emblemáticas. Consta de un top en el que resalta el sol, la falda adornada con un cuchillo ceremonial. Su rostro es de rasgos humanos, pero con boca de felino y está rodeado de cabello negro en forma de cresta, que es el símbolo del agua. Ella es nuestra candidata número uno, Lucero Mendoza Deza. Gracias, Lucero. ¿A quién está representando? A la guerrera Tayán. Bien, ¿y este traje lo has confeccionado? ¿Cómo lo has adquirido? Sí, así es, lo he confeccionado con ayuda de un artista que sabe acerca de la guerrera Tayán. Ok, bien, ¿lista para presentar el traje típico? Así es, y a lucir este traje que está muy bonito. Ok, muchas gracias. Gracias. Atahualpa, entre otros. Hoy luce guerrera Tayán, lleva un taparrabos del mismo color, hecho a base de yute, lentejuelas y cinta de organza. Leiber Elian Yesquín López, candidata número 2, hoy vistiendo a la guerrera Tayán. Cabeza lleva una peineta que está hecha a base de plumas de pavo real y cristales de oro. Ella es Maybel Elian Yesquín López, candidata número 2. Hoy vistiendo unos hermosos atuendos de la guerrera Tayán. Bien, ¿el traje típico que estás representando? Coya. Bien, ¿y cómo has conseguido este traje? En la tienda Carol, ha sido alquilado por parte de la comisión de la municipalidad. Haré todo lo posible para sacar todo, dejar en alto San Clemente, porque es el pueblo que vengo representando. Muy bien, muchas gracias. Nuestra candidata número 3 con el traje típico de la festividad del Coya Raimi.
más y a la tierra para que dé abundantes frutos. Este traje consta de una toca adornada con grecas y colgantes característicos de la colla y de un manto de vistosos colores con un sol en la parte central, la cual termina con colgantes, los cuales hacen juego con la toca. La falda está conformada por varias piezas, las cuales también terminan con colgantes. Además, lleva dos brazaletes de los cuales se desprenden varias tiras de vistosos. La cultura Chimú. Candidata 4, Doris Coralí Roncal Urcia. Hoy luce un traje de la cultura Chimú. En este traje típico de la cultura Chimú destacan sus colores predominantes rojo y negro, así como su alto y fastuoso tocado de plata con plumas rojas en el borde superior y con el rostro de su dios en la parte frontal. También lleva el rostro de su dios y figuras de pelícanos semejantes a los cristos que los legaron. De la cultura Chimú fue su presentación. ¿Sabes cuál es el traje que estás luciendo? Sí, es sobre la Diablada. La Diablada Puneña. Sí. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Ya has hecho tu primera presentación? ¿Qué esperas ahora? Bueno, bailar lo que es, presentarlo como se debe y disfrutarlo también, ¿no? ¿Quién te ayudó a elegir este traje? Mi representante. ¿Y lo de la municipalidad también han apoyado, han tratado de darle lo que ustedes les han pedido? Sí, eso es lo que todos los trajes dan la municipalidad. Perfecto. Hacemos la corrección del apellido entonces. Lady Yulisa Núñez Fernández. Perfecto. Pune, una capital folclórica de América, con la singularidad de sus fiestas y danzas, ha promovido la creación de vestuarios originales y festuosos. Este traje propiamente peruano es típico de la Diablada Puneña y lo encuentran como chacal, plateados y dorados que le dan elegancia y originalidad a este traje típico peruano. Gracias, Lady Chulixa. El aplauso para ella. ¿Cuál es el traje que está representando? Mi traje representa las líneas de Nazca. Bien, ¿y quién te ha ayudado a elegir ese traje? ¿Por qué lo estás representando? Bueno, la cuestión fue que a cada uno se nos dio la opción de elegir si lo queríamos elegir o que sea por sorteo. Entonces, nosotros decidimos que sea por sorteo y es por eso es que nos ha tocado este traje. Seguramente que tus familiares, las personas que has traído para apoyarte también han estado preparando todo. Sí, definitivamente, gracias a toda mi familia que me ha apoyado, a mis amigos, a mi profesor que me ha apoyado también. Por eso es que estoy aquí decidida a hacer todo, dar todo lo mejor de mí para poder quedar bien y disfrutar todo. Ok, muchas gracias. Gracias. Xiomara Amaya Abad. La cultura nazca se desarrolló en Ica, sobresalió en cerámica y nos ha legado trazados de dibujos de animales y de seres humanos de gran tamaño que han sido interpretados por la doctora Reich como un gran calendario que causa mucha admiración hacia la cultura nazca. Ella es Stacy Xiomara. En este traje típico se han representado las líneas características de la cultura nazca. Las manos en la parte azul de la palmería. El tocado, signo de distinción
traje típico. Elección y coronación de las señoritas Hechura y Turismo 2014. Es el traje de Cajamarca. ¿Cómo ha sido así la preparación para lucir este traje? La verdad, la comisión que nos tiene a cargo simplemente nos sorteó el traje y bueno, pues a lucirlo, pero sí algo cada uno creo que se hemos ensayado de modo para lucir bien el traje. Cajamarca. Adelante, Mónica Melissa. Un hermoso traje, así es, tiene sus colores, ajá, representando al sol. Esta cultura surge en los Andes del norte del Perú. Adoraron principalmente a Catequí, dios del rayo, al sol, el mundo, la luna y las estrellas. Una falda con un pañete muy trabajado, bordado con figuras geométricas y piedras preciosas que realzan su rango social. Una capa de forma geométrica con bordes dorados en la cual destacan las figuras del dios sol y del cóndor, así como ustedes pueden apreciar los que han elaborado este traje. Tenemos una relación de auspiciadores también, a ver si me la hacen llegar, por favor. La relación de los auspiciadores, si me la hacen llegar, por favor. Mientras termina su desfile, nuestra candidata número 7. Así es. Adelante, Viviana. Muchas gracias. Muy amable. El traje típico que me ha tocado es el Ñusta. De la Ñusta, el Cusco. Sí. Bien, Eliana, ¿y qué tal? ¿Cómo ha sido para poner ese atuendo? ¿Te han ayudado? ¿Con quiénes cuentas en este momento? Sí, me ha ayudado mi mamá y unos amigos que también han venido, me han ayudado con ese lindo traje. ¿Te has indagado de repente por ahí qué hace una Ñusta para el momento de salir al escenario? ¿Cómo? ¿Has indagado por ahí? ¿Tú sabes cómo lucía este traje una Ñusta para salir al escenario y también poder representarlo? Sí, más o menos, sí he visto cómo lo lucen y bueno, pues, pero es obvio que yo lo voy a hacer muchísimo mejor. Ok, muchas gracias. Gracias. Representando al distrito de Vince, candidata número 8, Eliana Milagro Ruiz Gutiérrez. Traje típico de Ñusta. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entusiasmada, ya nos toca salir con traje típico y nada, dar lo mejor y tratar de expresar tanto en cultura como en el traje, tratar de demostrar pues lo bello que es el traje. ¿A quién representas? ¿Qué traje típico? Nazca. ¿De Nazca? Sí. Bien, ¿y quién te ha ayudado para ponerte el atuendo? Gracias a la organización, a las personas que están organizando este evento, a mi familia, a mi hermana, a mi mami, que son que me ayudan a colocármelo, a tratar de lucirlo lo mejor posible. Ok, Mitch, muchas gracias. Vamos a verte lucir el traje. Muchas gracias a ustedes. Carmen Cecilia Pasos Bulnes. Bienvenida nuevamente, Carmencita. Adelante. Buenas noches, ¿no? Una vez más. Ella nos presenta el traje típico de Nazca Verde. Así es. La faldita, las telas y los bordados simbolizan la habilidad de los nazquenses en el arte textil. Lleva un cetro en la figura del sol, brazaletes y un hermoso tocado dorado muy bien repujado con adornos de plumas y piedras preciosas. Por favor, ya saben que el aplauso es el mejor aliento, el mejor regalo que ustedes le pueden brindar a estas hermosas señoritas, dignas representantes de esta maravillosa y hermosa provincia como es Hechura.
Y con ella hemos culminado la presentación de las 9 candidatas en el traje típico. De Piña Colada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ok, muy bien, muy contentos de estar aquí presentes en esta bonita celebración, como es ese... La elección de la señorita Sechura 2014, claro que sí, vamos a nosotros a poner de nuestra parte, a poner la parte musical y hacer divertir a la gente. ¿Su nombre? Lucho Pardo. Buenas noches, Nalo Silva les saluda a toda mi linda gente de Sechura, enviándole un saludo y un fuerte abrazo por este 20 aniversario. Que la sigan pasando bien y ya el escenario se está preparando para nosotros subir en escena y a dar lo mejor. Felicidades. Estamos observando por acá más integrantes de Piña Colada, ellos ya se están preparando para ir al escenario, ustedes pueden observarlos que se dirigen al escenario, es la agrupación Piña Colada desde Piura, que esta noche va a poner el marco musical aquí en este escenario que se ha preparado, nosotros compartiendo estas imágenes detrás de cámara, todo lo que no se ve allá, ustedes lo están viendo a través de Clips TV Canal 8, vamos a observarlos. Muy buenas noches, particularmente estoy muy nerviosa, porque me ponga en lugar de ella, pero estoy muy muy feliz porque sé que lo van a hacer bien, lo están haciendo muy bien y aparte que todas están muy bonitas, estoy muy muy feliz. Bien, ¿cuáles son tus sentimientos? Estás ya próximo a entregar la corona, durante un año has sido la mujer que ha representado la belleza sechurana. Pues en este momento me encuentro muy nostálgica, ¿no? Como muchos sentimientos encontrados, pero estoy muy contenta, muy orgullosa, como siempre me he sentido por mi lindo Sechura, mi querido Sechura. Yo soy sechurana de corazón y estoy muy, muy feliz. Es un periodo que se acaba, pero mi apoyo y mi esfuerzo siempre seguirá ahí latente. Pues feliz aniversario, feliz 20 aniversario, feliz 20 aniversario a todos los sechuranos. Mis grandes deseos para ustedes, éxito y que sean las bendiciones. Así que feliz aniversario. Muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes de Clip TV. No se despeguen. Con la experiencia, cuéntanos ya, por tercera vez vas a salir al escenario, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien, pero un poco nerviosa, porque hay tantas chicas bonitas, pero bueno, ya poco a poco se me están quitando un poquito los nervios, pero ya ahí estoy, tranquila. Bien, Lucero, cuéntanos, ¿has tenido otra experiencia, has participado en otro tipo de certamen? Sí, solamente una vez, con esta sería la segunda. ¿En dónde, representando aquí? No, participé para hacer Miss Luau, aquí en Sechura. En Sechura. Bien, y cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo puedes calificar esta experiencia que estás viviendo? Muy bonita. Bueno, es una experiencia muy bonita porque estamos demostrando todo de nosotros, dando, para poder presentar a la provincia de Sechura la belleza sechurana que tenemos. Bien, el traje que estás luciendo es un azul. ¿Por qué has elegido el color azul? Porque este color me gusta. Lucerito, nuevamente bienvenida. La pasarela es toda tuya. Adelante, por favor. Con ustedes, la candidata número 1. Llamativos, un hermoso vestido, es un peinado espectacular, un maquillaje extraordinario. La lectura
es un acto que todo ser humano debe practicar para evolucionar. Pregunta, ¿qué medidas cree usted deben implementarse para conseguir que las autoridades y la sociedad en su conjunto coadyuven al logro de esta noble tarea? Gracias. Muy buenos días, señor alcalde de la provincia de Sechura, Bernardo Paso Nonora, distinguido jurado público presente. Mi nombre es Lucero Mendoza Deza y represento a la provincia de Sechura. Mi respuesta es la siguiente. En principio, para precisar que la lectura se puede ejercer a partir de la voluntad y el interés que tiene cada persona. Con la motivación que le brinda a los demás. Si a los demás no les atrae la lectura, es imposible que pretendan inculcarla. Por eso, considero que para desarrollar culturalmente nuestra provincia de Sechura, debe empezarse a movilizar a toda la sociedad sechurana, incluyendo las redes sociales. Para promoverla, debe aperturarse espacios públicos donde se pueda tener acceso a tener textos con facilidad. Después de haber conseguido esto, debemos invertir en la implementación de lugares públicos en bibliotecas locales, en bibliotecas vecinales, comunales y escolares. Gracias. Muchas gracias para la bella Lucero. Gracias, de verdad. Así es, muy elegante ella, Bautista. Maybe, ¿qué tal ya en esta última presentación? Bueno, tranquila, como lo dije anteriormente, y a desfilar nomás. El color amarillo, es amarillo el traje que vas a lucir. En realidad es color maíz. Color maíz, bueno, ¿por qué el color maíz? Porque me resalta lo que tal vez puedo tener opaco y la juventud, el verano. Bien, finalmente, ¿qué tal la experiencia? Ya es la última participación, luego viene ya el desarrollo de las preguntas. Bueno, yo lo tomo con lo más serena, lo más tranquilidad y a responder lo que he aprendido. Entonces, la guapista Maybel Elian, ahí está, Maybel Elian, así es. ¿Cómo estás? Yesquín López, así es. Adelante, por favor, haz tu desfile. Ofrece la venta de carteras y calzados por catálogo. Ella estará auspiciando con un par de zapatos para la primer y segundo lugar, en este caso para la señorita Sechura y señorita Turismo 2014. Asimismo, a tiendas sin límites. La empresa Sabia Perú pretende explotar yacimientos gasíferos que se encuentran frente a la bahía de Sechura. ¿Qué conoce usted del proyecto y qué opinión tiene al respecto? Muchas gracias. Buenas noches, autoridades presentes, jurado calificador y respetable público que nos acompaña en esta ocasión. Antes de dar a conocer mi respuesta, permítame felicitar a nuestra provincia de Sechura en su vigésimo aniversario, augurándole éxitos y próspero desarrollo. ¡Felicidades! Dios les bendiga. Ahora, daré a conocer mi respuesta. La empresa Sabia, antes llamada Petrotech, pretende instalar tuberías de gas desde el mar de San Pedro hasta Puerto Rico en Bayoga. En mi opinión, yo creo que no deberían instalarse estas tuberías, ya que nosotros, la población, no sabríamos cómo enfrentarlo si es que en este trayecto de que este producto sale, podría haber una avería y nosotros no sabríamos cómo defendernos ante esos posibles